could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Muddy and... Buenas noches a todo el mundo. Joder, ¿qué alto salgo? Sí, que sales. Pero ¿por qué eres alto? Eso es cierto. Eso es cierto. ¡Uy! ¡Qué bajito! Sí, ahora eres todo cabeza. Ahora soy recitos de oro en la casa de los tres ositos. No encuentro el cuenco que. Con la temperatura perfecta. Claro, ni el ni cuenco. La cama. Ni la cama, que eran los chungos, ¿sabes? Sí, es los chungos porque. La niña no podía dormir en una cama que era más grande que ella. Se ve que era tontísima. Sí, yo te lo iba a decir, digo, hostias. Deseando estoy pillar una cama de estas king size, de estas de dos por dos. Dos por dos. ¿Y me falta? A ti. Pero sí, bueno. Porque es que tú eres muy alto, jodido. Tú eres muy alto. Buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos otro día más a Azul Pero de Piña. Otro miércoles más. Hoy venimos a hablar de Werewolf by Night, o La Maldición del Hombre Lobo. Sí, porque poner el hombre nuevo a medianoche, yo qué sé. Sí. Son estas cosas que tiene. A ver, no lo he investigado. A lo mejor hay un hombre lobo a medianoche ya como película y no pueden hacerlo. Igual que no pudieron poner WandaVision. Seguro que hay otro. Seguro que no hay ninguna película que sea La Maldición del Hombre Lobo. Segurísimo. Segurísimo. Pero a lo mejor de esa película tienen los derechos, tío. Entonces pueden hacerlo. Joder, macho. Es que seguro que es una mierda de esas. Oh, bueno, mi niña. Hoy, ¿qué pasa? Mi niña, que la he puesto aquí para que se vea. Ay, mira, sí, se ve ahí. Ahí. Bueno, ahí de Alfonso. Hoy vamos a hablar sobre. ¿Esto es un metraje? O sea, ¿esto es un largometraje? ¿Una hora es un largometraje? Para mí casi que es un corto, porque acostumbrado a lo que estoy acostumbrado. Claro, es lo que te iba a decir, o sea, no me parece un corto, porque no son 20 minutos. Es casi corto. Es un capítulo de La Casa del Dragón. Bueno, es una producción que dura una hora, de Disney, donde... nos introducen un poco o nos traen lo sobrenatural a escena, no sé si con intenciones de algo o no, o simplemente es pues porque les gusta la idea, pero es un concepto diferente que han enmarcado dentro de Marvel. Obviamente el personaje y los personajes que aparecen son personajes del universo DC, universo Marvel, perdón, con sus conexiones con otros personajes que vamos a ver o vamos a encontrarnos más adelante. Más pronto que tarde. Pero en la intro yo creo que ya aparecen los atlantes. Sí, ahí ya empiezan a aparecer los atlantes. Qué ganas Vampiros. Tengo, tío, de que pasen dos semanas e ir a verla, ¿eh? Y mira que al principio tenía pocas ganas, pero... Ay. Es que... Yo... Y mira que me cae mal en lo personal Tenoch Huerta. Pero es que es guapo el hijo puta hasta decir basta, ¿eh? Pero es la película, porque yo luego lo he visto en la... No, en Narcos es horrible. ¿En dónde? En Narcos. No. ¿Sabes? En Narcos es horrible. Y cada vez que lo oigo hablar en Twitter, sube el pan, ¿vale? Ya está. Pero lo veo en esta película y con las zapatillas estas así a lo Apolo... Tic, 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 tic. No son zapatillas, que son sus pies. Sí, bueno. Pero me hacen unas zapatillas ahí, tic, tic. ¿Su piececito? ¿Se tiene así el pie? Bueno, hablemos de la película. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Cómo te ha parecido esta introducción de Marvel en los sobrenatural? Me parece una película corta, perfectamente desarrollada y... O sea, a pasar el rato. Es
O sea, Es quería bastante decir, la entretenida película. para Para lo que es. lo que es. O sea, no te diría que es una película de esta de sobremesa, Antena 3, pero para verla, o sea, verla de fondo, para no prestarle mucha atención, ¿sabes? Porque tampoco hace falta estar ahí con los cinco sentidos a tope. Sí. Pero está muy, muy entretenida. Hombre, y sale, aunque muy maquillado, Gael García Bernal. Y sale Gael García Bernal, que ya la última vez que lo vi, la película esta de M. Night Shyamalan, Sí. la de la playa, Sí. me pareció un mojón. Él, bueno, la película también, pero él me pareció un mojón. Aquí está muy bonito. Aquí está muy bien. Aquí está O muy bien. sea, aquí está, pero ¿dónde está? Aquí está muy bien. No sé. Ya está. Raro. Raro. O sea, a Ya está. mí tiene películas que me han gustado de él. O sea, a mí la de Tiempo esta, la de Old, me gustó. Y la de Diario de Motocicleta también me gustó. Pero ¿Te gustó claro. la de Chamalán? Sí, tío. Es que yo, a mí Shyamalan me gusta. Soy A mí me un... gusta. Soy fan de él, pero esta última película me parece Es una puta que... mierda. Y mira Pero... que El Bosque me gustó. Y Señales también me gustó, tío. Sí es que soy de esa Señales gente. me encanta. A mí Señales me encanta. Las películas de conexiones, de que todo hasta el mínimo detalle tiene un significado, me gusta mucho. La Joven del Agua es una película que La me joven del parece agua. chulísima. Y tuvo mucho hate también, no sé por qué. Pues porque mira, pues porque tocaba. ¿Sabes? Yo qué sé. Muy chuli, me gusta. Y la que hace de hermana de Elsa Bloodstone, o sea, la Harriet Sansón esta, la señora vieja, ¿vale? Tío, yo todo el rato sabía que era esa señora, pero no, no sé por qué mi mente decía, sí. O sea, pero eso a cada segundo que la veía. Sí, es la tipa que hace de carnicera en American Horror Story. En la temporada 7 u 8 creo que es. La de Rino... Roanoke, Roanoke. La de Roanoke. La estoy viendo y digo, es esa señora. Y luego digo, no, no es. Pero al rato mi cerebro decía, es esa señora. Si es que mírala, está haciendo de mala. Como la otra, es esa señora. Y mi cerebro, que no, coño, que no la es. Me hace gracia porque cada uno ve lo que quiere ver. Porque yo en cambio veo a la de Mujeres Desesperadas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, porque también estaba loquita del coño. Aparte es que el personaje es el mismo, parece que esta mujer lo hace perfecto de desquiciada. De desquiciada, sí, pues yo qué sé, o sea, yo veía a esa señora. Ay, la estoy buscando a ver si, me sale, si sale el nombre de la. Pues que era la hermana de la Marta. No pone el nombre, qué cabrones. Bueno, yo veía a esa señora todo el rato. Y eso. Y luego a la Elsa Bloodstone, es la chica que sale, no, no la protagonista de Outlander, pero esta chica sale en Outlander. Sale en Merlín, sale en la película Tolkien con el... No me acuerdo cómo se llama él. El que se parece a Sheldon, pero no Sheldon. Que sale en... El de sí, el de los X-Men. Sí, Bestia. Bestia de los X-Men, exacto. No sé, el reparto es como de... No quiero decir secundarios, pero de gente conocida, pero conocida... ¿Por quién los conoce? Por... Sí, o sea, sí. Pero, coño, es un buen reparto para ser una pro... A ver, es Disney, seguro que habrán soltado una mortera de pasta y tendrán un montón de presupuesto, pero al fin y al cabo esto es algo que le han dado poca publicidad dentro de lo que cabe para ser algo que han sacado directamente en su plataforma. Es que te diría incluso que de un año para otro. Yo creo que lo anunciaron como el año pasado en la D22 Ha sido de un año para otro. Ha sido y en plan. lo dejaron así como en plan, esto lo vamos a hacer. Y hace un par de semanas la pusieron en la plataforma y dijeron, ya la tenéis aquí. Feliz Halloween. Es que le han dado más bomba a los cortos de Groot Sí. que a esto. Sí. Yo creo que con muchísima diferencia, ¿eh? Con muchísima diferencia. Bueno, Alfonso, cuéntanos un poquito de la sinopsis de la historia. La sinopsis. Pues empezamos con la introducción de siempre. Básicamente porque la película dura 50 minutos y o te lo explican rápido y pronto o se te escapan todos los detalles, que tampoco hay mucho. Pero ya te están hablando de la piedra Bloodstone. No sé, la no lo traducen, ¿no? No. Que es La el arma piedra que de sangre. utilizan. Bueno, la llaman piedra de sangre al Piedra de principio. sangre. Vale, Bloodstone es el apellido de ellos, Sí.
Yo te lo diré. ¿De Elsa? Bruno. No, del padre. Sí. O sea, es Ulises Bloodstone, Me que salió es Horacio, el... fíjate. ¿Cómo? Me salió Horacio, no sé por qué. Ulises Bloodstone. Y te hablan de que hay una sociedad, una estirpe, un subgrupo de cazadores que se dedican a. O sea, están te presentan a los Vengadores y luego por el debajo de todo eso, en una sociedad secreta o en un submundo que nadie conoce, hay cazadores que se dedican a perseguir monstruos y eso, darles caza. Es una especie de Van Helsing, Sí. ¿sabes? O sea, yo estaba esperando que dijeran algo, hacer una referencia así. Es que voy a utilizar la piel perfectamente porque es Van Helsing total. Sí. Hay una estirpe de cazadores principales que son los Ulises Bloodstone, que se utiliza la piedra de sangre como arma para derrotar a los monstruos, y luego también están pues el resto de cazadores que es menos importante porque no tienen el arma No tienen, claro, no principal. son tan poderosos. Ahí ya vamos viendo hombres lobo, vamos viendo vampiros, vamos viendo cositas que más pronto que tarde aparecerán, porque Blade está a la vuelta de la esquina. Claro. Nos presentan The Man-Thing, O sea, que vos pensad que esto que nos están presentando son como personas que van a aparecer en Los Hijos de la Medianoche. O sea, Midnight Suns. en la Creo. serie también confirmaron hasta hace poco. Sí. O sea, sí, porque por encaje es lo que más les pega. Sí. A no ser que quieran hacer luego otra cosa ahí más independiente, pero no lo sé. Tenemos. Aparece nuestro Gael García Bernal. Y ahí empieza la trama. Empieza la película. Y te hablan del resto de cazadores. Te hablan un poco que, o sea, que Jack Russell, que es el hombre lobo, en un principio es un cazador de monstruos, que al final se ve afectado por una maldición y se convierte en un hombre lobo, ¿vale? Y él lo que intenta durante toda la película es simpatizar con los monstruos que en un principio tenía que cazar. Simpatizar, es que a lo mejor es sentirse identificado, ¿no? Al fin y Sentirse al cabo lo identificado, disfruta. claro, sí, es que no, o sea, no sabría cómo definirlo, ¿sabes? Está solucionando las cosas a su manera. Que De darle la... Sí. libertad. Bueno, imagino que habrá cosas que no puede darle libertad. Hombre, él en un principio quiere entender lo que es esto que tienen los Bloodstone, que es el tapiz de la vida, o sea, o el tapiz de una vida. Y lo que para él significa convertirse en hombre lobo, y ya una vez él se acepta a sí mismo, podríamos decir, o se entiende a sí mismo dentro de todo esto, pues actúa en consecuencia, por ejemplo, como vemos cuando intenta salvar a Man-Thing, ¿sabes? No sé. Sí, yo te voy interrumpiendo. No, 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 tú sigue también. Si esto va a ser más charla con lo que otra cosa, cineforum total. Porque es que no se puede comentar nada, o sea, no se puede analizar mucho más de lo que hay. No, o sea, sí, ya es esto, o sea, durante la filmación vemos que él intenta, bueno, va sobre la película en verdad, o sea, o el leitmotiv del principio de la película es una especie de competición para ver quién va a ser el siguiente portador del arma. Y Sí, el porque la pri supuesta heredera como que pierde el derecho a recibirlo que se distancia de porque su padre. se desvincula de los cazadores, yo creo. Sí. Que es Elsa Bloodstone, ¿vale? La que organiza todo esto es la madrastra y la viuda de Ulises, que es Verusa, tío. Que yo entendía que era Vanessa al principio, no sé por qué, y he dicho, hostia, no me suena nada Vanessa de Yo los cómics. Medusa, o sea que aquí cada uno entiende lo que ha Sí, querido. es que además lo pronuncian de una forma muy rara. Y bueno, es como la líder en ese momento porque... Ulises está como muñeco.
¿Es un animatronic o es él, momificado? No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Es que como la película es en blanco y negro y juegan con eso para que los efectos especiales sean... Lo más cutre posible, porque aparte es lo que le pega a ser una película de serie B. Claro, porque lo que quieren recrear es una película de serie B de los años 70. ¿Sabes? Que coño, que seguramente el presupuesto que tenga de serie B, mis cojones, pero es un... O sea, que lo que intentan simular es ese tono de el jovencito Frankenstein, ¿sabes? Algo así. Pero claro, se nota que no. O sea, que hay pasta detrás, ¿sabes? Buenas. Buenas, madre. Buenas Buenas noches. noches. Es mi mamá que acaba de llegar de trabajar. Bueno, pues esta Verusa hace una especie de concurso o gincana para ver quién es el siguiente en asumir el papel de su difunto marido. Aparece Azarel, aparece Liorn y aparece Varoso, que son como o sea, asesinos de monstruos que hay dentro de Marvel. Ya os digo, si no estáis hiper metidos en esto, no lo vais a conocer porque son personajes que no suenan de nada, ¿vale? A mí, desde luego, no, ya te lo digo. También aparece Man-Thing, que es la criatura del pantano. Y es que de personajes, o sea, ya os digo, esta es para disfrutarla. O sea, la película es para disfrutarla porque no es algo que la gente haya suela ver. O sea, ya os digo, yo... Y se ha salido del rollo también de Disney, porque la película, mucho miembro cercenado, mucha sangre también que se ve. Mucha Sangre, pasta. sangre, sangre, lo que es sangre no. Tú ves un manchurrón. A veces Claro, blanco, a le veces corta negro. un brazo, le cortan la Bueno, eso sí. cabeza. Cuando el tip, cuando este, cuando Jack sale de la jaula transformado en hombre lobo, ahí hay más que palabras. Bueno, durante la película, que Alfonso se ha caído un poco, durante la película vemos la especie esta de gincana para conseguir el amuleto de la Bloodstone, ¿vale? El amuleto, que es un arma, ya lo hemos dicho. Y Jack, que es un hombre lobo, cazador de monstruos, el cual está ocultando su verdadera naturaleza, se alía con Elsa. Está vuelto. Estoy hablando sobre que... Estás ahí. Está hablando sobre que Jack, o sea, en un principio se alía con Elsa simplemente porque Jack quiere liberar a Ted, a Man-Thing. ¿Amancio? Man-Thing. Se alía con Elsa, él le promete a ella el amuleto, que él no lo quiere, de hecho no lo puede utilizar, y con la condición de que ella le ayude a él a que Man-Thing escape del de esto que tienen allí. Que tampoco entiendo por qué necesita Man-Thing o sea, salir de ahí con ayuda, porque lo único que hacen es reventar un poco la pared, una pared que él hubiera podido escalar perfectamente. Sí, pero tiene que transformarse. Era raro. O sea, a mí me ha parecido poco creíble, ¿vale? Porque además Man-Thing es uno de los, es una criatura súper poderosa dentro de Marvel. Al final, Jack consigue que Man-Thing escape a través de la pared, porque en una escena muy de slapstick, muy cómica, muy de... Tira el detonante este dentro de la... De A la la pared. pared, no sé qué esperaba que pasara. Rebota en la pared y lo pierde. Luego intenta dejarlo pegado así, pero que yo decía, va a atravesar, o sea, va a hacer un agujero con el de esto. No, lo deja pegado y obviamente por gravedad cae. Y luego lo deja en una pedazo de grieta que ya había. O sea, que era en plan, chico, haberlo metido ahí desde un principio. Pero bueno, ha sido un poco un gag. También muy, muy del cine de blanco y negro, muy de los años 60 y 70, de ese estilo. Y explota la pared y se va por ahí. Se va a Man-Thing y él, o sea, Elsa le arranca de la espalda la Bloodstone a Man-Thing. Intenta cogerla Jack
le da un jamacuco, se queda así como si fuera un rapero. Y los detienen. Los detienen personas que van disfrazadas como de las SS. O sea, a mí, yo lo estaba viendo y me recordaba mucho a la guardia de... De Loki. No, de Loki, no, de... A mí me recordaba a los de Loki. A mí a los de este, ¿cómo se llama? A Cráneo Rojo. ¿A los de Hydra? A los de Hydra, de la Primera Guerra Mundial, del primer Vengador. ¿Sabes? Con el casquito así ceñido, la vara esta de... Vamos a decir, descargas eléctricas rollo Taser. Y... Bueno, capturan a Jack, la encierran con Elsa. La madre de Elsa es mala, como ella sola, ¿sabes? Porque pero esa no es la madre de Elsa. Bueno, la madrastra. Es un cliché que todas las madrastras sean malas. De Disney sí. De Disney sí. De Disney sí. Y bueno, la encierran en una pequeña de una especie de jaula a lo circo, porque la jaula es muy cutre. La encierran con él y él le dice, no te preocupes, faltan 5 días para que me transforme en hombre lobo. Vamos a salir de aquí. A lo que ella le dice, eres gilipollas. Así no es como funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Te van a hacer transformarte. Que también es algo que tampoco, ¿sabes? Es en plan, te van a hacer transformarte en hombre lobo y me vas a matar a mí. Y él dice, o sea, que yo soy el digo, vale, o sea, no te quiero matar, pero tampoco me va a pesar en el alma, ¿sabes? No va a ser algo que... Y Alfonso se ha vuelto a caer. Por favor, mandar un mensaje a los de Telefónica y decirle que en Cartagena tienen un servicio de mierda. Porque Alfonso tiene contratado 300 megas de fibra y le va como el culo la conexión. También estuvo mogollón de tiempo para que le arreglaran las canaletas de la instalación de la fibra. Ah, ya ha vuelto. No, no ha vuelto. Ha vuelto durante unos segundos y se ha vuelto a quedar muñeca. La semana pasada tuvo la virtud de salir siempre guapo cuando se le friseaba la conexión. Hoy no tanto. Vamos a decirlo así. No tanto. Bueno, podemos hablar también un poco de los guionistas. Los guionistas son guionistas que están participando en Disney, ¿vale? Son Heather King y Peter Cameron, creo que he visto por ahí apuntado. Buenas, de nuevo. Buenas noches. Estaba haciendo un poco de tiempo. Más a... Estaba haciendo un poquito de tiempo hablando de que quejarse de... Sí, he escuchado algo de las canalizaciones y esa sí. Guerra. Bueno, estaba hablando un poco de los guionistas antes de seguir con la historia. Son los guionistas de Disney Plus, para decirlo de alguna forma. Estos guionistas han participado en Hawkeye, en Wanda, en Moon Knight, obviamente. Y mira. A mí me hace gracia, pero esto ya es cosa de Marvel, de lo más antiguo, de que han llamado a Jack Russell como una raza de perro. ¿Por qué? Hay un perro, hay una raza de perro que se llama Jack Russell. Ah, no lo sabía. No lo sabía. Marvel también, como siempre, haciendo... hilando muy bien a la hora de nombrar y poner nombres. Es Marvel. Pequeña anécdota, sí. Bueno, estaba hablando de cuando él la encierran con ella. A él lo fuerzan a transformar, lo van a forzar a transformarse en hombre lobo. Gracias a la Bloodstone. Y él, en un intento de salvarla, le dice, fíjate en mí, me voy a impregnar de ti, mírame a los ojos cuando me transforme, y a lo mejor me acuerdo de ti cuando pierda la cabeza y no te mato. A lo que ella le dice, esto lo has utilizado muchas veces, dice, me ha salido una vez. ¿Esto funciona? Una vez funcionó. Una vez funcionó. ¿De cuántas? Claro, si es una de una es un 100%, no nos podemos quejar. Claro. Hay un guiño muy gracioso también, cuando están encerrados en la jaula, esperan que él dice, somos los dos humanos, y dice, bueno, casi, y hace así. A lo perrete, a lo perrete. A mí eso me ha recordado mucho a las películas de Michael J. Fox. ¿Es Michael J. Fox el que hacía Teen Wolf? Sí.
La de un hombre lobo adolescente. No lo sé, ¿ese no es el de Regreso al Futuro? Sí. Vale, es que no, eso se escapa ya a mi época. Ya. Espérate, voy a buscarlo. Para esto soy joven. Eso sí. Y el gestito, es que le gusta mucho a Disney siempre meter la broma al... ¿Lo encuentras? Lo estoy buscando, pero es que Vale. busco Teen Wolf y salen las nuevas. Vale. Es que yo estaba buscando también antes, así un Sí. poco por encima. Ay, Dios, no me acordaba que se llamaba, que en España se llamó Teen Wolf de pelo en pecho, tío. Ay. Ay, Dios. ¿Qué era? Era, sí. 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 La primera película se llamó De pelo en pecho y la segunda un lobo adolescente 2. Ay, Dios, no me acuerdo. No, mi mente lo había olvidado, o sea, había decidido que solo se llamaban Teen Wolf. Sí, no, sí, nos encanta eso traducir súper bien todas las De pelo en películas. pecho, ¿eh? Ojo, como la de rubia Como muy dos. legal. No, dos No, rubias las de estas, pelo. la de... Dos rubias de pelo en Dos pecho. rubias de pelo en pecho. Vale, lo que te iba a comentar también antes es que, por lo visto, que es que lo me he puesto yo antes a mirar, el abuelo de Jack, en su momento, que no creo que vayan por aquí, pero oye, como dato también está curioso. Transcribió un Darkhold a base de pergaminos y Hostias, pues eso sí que no lo sabía. de pergaminos antiguos transcribió el Darkhold. Que no creo que vayan a ir por ahí los tiros, porque yo creo que el Darkhold no podemos tirar más. En teoría, Wanda lo destruye. Aparte de destruir todos, Claro, en todos los claro. multiversos. No sé si eso incluye una tra el Bueno, Un a manuscrito ver. propio. Vale, los ha destruido. Pero ella ha asimilado ese conocimiento. O sea, lo podría volver a transcribir. Sí, pero mi niña no es mala. Mi niña ahora es buena. Ahora mismo no sabemos lo que es. Es una chica joven independiente Sí. que empieza en Abogada. el centro. Abogada. Es que por cierto, yo también está en la serie de Agatha a tope y están reclutando gente. Sí, vi el otro día que pusiste en Twitter que habían subido, o sea, que habían puesto, habían Habían... ampliado el cast, ¿no? Habían, bueno, ampliado, habían empezado a Bueno, no sé. decir personas que salían ya en la serie. Es que no me sale la palabra ahora, me sale han contratado, pero ¿cómo se dice cuando cogen a un actor? Contratar. Es que no me sale castear, fíjate tú qué tontería. Casting, sí. Sí, pero han seleccionado Seleccionado, sí. al chico de Heartstoppers de Netflix para hacer de un chico adolescente con cierto humor negro. Espérate, al final, ¿la serie se va a llamar Coven of Chaos? Sí. Vale. Porque en un principio iba a ser el House of nombre Darkness. House of Darkness. Digo, sé que... Sí, o Ya sea, han tenemos a contratado a... Joe Locke, Joe Locke. Sí, que el yo de creo que será Heartstopper. para hacer de Billy, Sí, ¿tú de crees? Wiccan. The Yo Wiccan. espero que sí. Yo espero que vayan por ahí los tiros. Yo, bueno, me parece bien. Me parece bien. Ay, no lo sé, no lo sé. Los rumores son eso. Me parece bien. Ah, sí, los rumores son eso, que él va a aparecer en la serie. No se ha dicho, ¿no? O sea, no se ha confirmado que él vaya a hacer de nadie. Simplemente que lo De han, nada. que está contratado para aparecer en la serie y ya está. Voy a leerte los rumores como son Vale. tal cual. Que lo tengo por aquí. No, esto no. Esto sí. El personaje se describe como un gay adolescente con un sentido del humor negro. Pues sí que es Tim. Encaja bastante bien para hacer de Es Billy. Wiccan. O sea, Wiccan entra también en esa descripción, ¿sabes? Sí. Por eso digo que a mí personalmente el actor no lo conozco, no lo he tratado. Pero me da coraje cuando empiezan a tirar de actores que tienen bombo y reclutan.
A mí me parece, o sea, yo qué sé, sí. Es que a mí me suena en plan, vamos a intentar que la serie tire para adelante tirando de actores del momento. Y eso. Hombre, y piensa que Wiccan lo, o sea, lo meten en los Young Avengers, ¿sabes? Ahora. Además, es un personaje muy Disney friendly, ¿sabes? Es. Sí, pero ahora mismo no puede salir de ningún sitio. Tenemos a Pero que. Wanda. Pero me refiero que es un personaje que a Disney le va a gustar desarrollar, ¿sabes? Porque Sí, es un. sí. Ah, Es lo que se lleva ahora, por así es. decirlo. Sí. Hablando un poco Es la así. primera boda LGTBQ+ de Marvel en los cómics, entonces. Digamos que a Marvel esto le gusta, o sea, a Disney esto le gusta ahora. Entonces, yo creo que sacarán alguna especie de Young Avengers o algo así, o después de Avengers Disassemble, y saldrá, pues eso, supongo que rescatarán a Wiccan, meterán a Hulkling, meterán al hermano, o sea. Me A Kate sale Bishop. a Kate Bishop. Es posible que metan a Polaris, que también es. Polaris no creo. Porque es su tía, tío. Ya, pero Polaris, ¿de dónde sale? Pues de la misma forma que ellos. O sea, no puedes. O sea, más que nada porque lo que no puedes es meter. O sea, has metido a Wanda, pero no puedes meter a Magneto ahora mismo. Ya, pero Polaris tampoco. Los derechos de Polaris también están por otro lado. ¿Sí? Claro. Hay una serie donde sale Polaris. Lord No sé, a lo Daredevil. mejor los meten en la Strike Force, ¿sabes? Bueno, la Strike Force es una serie, ¿vale? Que se sacó hace 2 años, si no recuerdo mal. 2020, 2019, 2021. Bueno, en ese arco de historia, ¿vale? O sea, The rollo. Gifted se llama ¿Eh? la serie. No, la serie se llama The Gifted. Ahí donde sale Polaris. Bueno, pues hay una serie de cómics que se llama la Strike Force, si no recuerdo mal, en la que sale Ángela, sale Blade, sale Mónica Rambeau, sale Winter Soldier, sale Hellstrom y me falta alguien más. Me falta alguien más. Spider-Woman. Entonces, a lo mejor lo sacan por ahí, ¿sabes? Y bueno, y creo que el año pasado tanto Wiccan como Hulkling se unieron a Guardianes de la Galaxia. Son una Guardianes de la Galaxia, ¿sabes? Entonces, Sí. esto me parece que lo hemos hablado en algún momento. Yo lo tengo por ahí también de los juicios de Magneto, que Sí, sale. de ahí, sí, después de eso. Es una Guardianes de la Galaxia, así que. Yo creo que está por aquí. Yo qué sé. Yo qué sé. Hombre, en la invasión Skrull. En la invasión Skrull. Los jóvenes Avengers en los cómics intervienen. Sí, pero no, no creo que. No, no, no da tiempo. Y yo creo que no hay para meter tanta chicha. En los márgenes que tenemos de tiempo, me refiero. O sea, lo hizo un mago, ¿sabes? Y ya está. O sea. Tú piensas que la historia de Hulkling lo que es que secuestran a una señora, secuestran a Marvel, a Quicksilver y a Scarlet Witch por un Skrull y de repente de esa señora nace Hulkling, ¿sabes? Y se quedan más anchos que largos, ¿sabes? Que Marvel para esas mierdas también es. Sí, pero las películas son un poco más Sí. que no son tan lo ha hecho un mago. No, 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 está claro, pero. Lo que también tenemos ahora de Hombre, a ver. un Porro, ¿vale? Porro off topic. Nos han enseñado en She-Hulk al hijo de Hulk, ¿sabes? Y nos pueden meter ahora. Uy, se ha caído Alfonso. O sea. Comando Smash y Total War Hulk
puede venir de aquí y el grupo de los Hulk, y pensad que el grupo de los Hulk es el Hulk rojo, el hijo de Hulk, Hulk, She-Hulk, Hulkling y Jimmy Cho, que hace del sucesor de Bruce Banner, ¿sabes? Entonces, ahí pueden meterte lo que quieran ahora, ¿sabes? Sacándote al hijo de Hulk, pueden meter a los Hulk y de los Hulk meter a Wiccan. Que esto es por, ¿vale? O sea, esto ya lo digo yo, pero es por buscar conexiones. En Marvel está todo conectado, pero... ¿sabes? Lo que han metido ahora mismo de nuevo personaje también, que no se sabía nada, es a Wonder Man. Claro, esto lo vi ayer en Twitter. Sí, sí, es que es nuevo de ayer. Esto lo vi ayer en Twitter. Que van a hacer una serie con él. A ver, yo creo que todo esto va a ser un porro para la gente, ¿vale? O sea, porque ahora mismo... Wonder Man. Wonder Man de Marvel. ¿Quién va a ser de Wonder Man? No me hagas decir el nombre porque... Hostia, es que he visto la foto y me parecía que era el de Lucifer y me he rayado, pero no es. No, es el de abajo. Ese, sí. Yahya Abdul-Mateen. Sí. Segundo. Pues eso. Sí, enfrenta el Hombre Maravilla. Una miniserie para 2024. O sea que ya está, sí, ahí. Ya está ahí. La que ha terminado también ya de rodar es la de Ironheart. Bueno, pero eso es para el principio del año que viene. Por eso tienen que dar, o sea, tienen que terminar ya. Lo que no sé cómo se lo presentará el Black Panther. ¿Por qué? Porque en Black Panther sale. Pues digo, se nos presentará. Están apurando un poquito, ¿no? Allí. Están apurando un poquito. No sé qué van a hacer. No sé si la serie va a ser en plan para atrás. Si... No creo. O sea, es que no, pero te pueden hacerte algo rollo... En el tráiler de la película de Black Panther ya se ve como ya está haciendo el traje. Sí. O sea, nace en la película. Sí, o sea, bueno, o sea, piensa que a lo mejor... ¿Cómo? Pienso que va a ser una introducción rollo la de Spider-Man de Tom Holland, que sale en Civil War... Y luego ya hacen su... O como Echo, que ya la vimos aparecer en ese loco, lo van a hacer la serie. Claro, sí, o eso. Sí, puede ser algo así. O sea, yo estoy pensando que puede ser algo así. Bueno, acaba de contarnos el final de la película, Alfonso. Que se nos echa el tiempo encima. Te ha vuelto a caer, no puede ser. Alfonso, que estamos hablando de esta cosa porque te gustaba a ti. He vuelto. Vale, te está diciendo que acabarás de hablar de la película. Es por donde íbamos. Cuando a ellos los encierran en la misma jaula. Y él le dice, mírame a los ojos. Y huéleme. Déjame que te impregname. Y empieza a sonar los mojinos escocíos de fondo. Y se pone a leerla. Se transforma. No le hace ni putito caso. Y eso que está en la misma jaula. De hecho, no es eso. Es simplemente que están en la misma jaula. A él le están dando con tasers. Y sale. Y pum. Catapum, ching. ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? Y de repente sale de arriba y empieza... A matar gente. Mata... La otra ahora mismo... No sé cómo se escapa. No te lo podría decir. Tengo ahora mismo un... Un hueco. Sí. Lo ha hecho un mago. De repente está afuera. Sí. Y la otra pues una de la fiesta. La... Me sale Medusa otra vez. Verusa.
Verusa. ¿Verusa? Verusa, sí. ¿O Venusa? Venusa, Venusa. Venusa, con N. Bueno, pues la señora esta. Con doble N, pero no en tú crees. Claro, como Madison. Como Madison. Que llevaba ahí Y, o sea, ahí la Y, pero no en tú crees. Madison. Que no es Madison, es Madison. El caso. Que empieza a haber palos, hostias y miembros segados. La veruca esta se le da la vuelta y se le gira a pelearse con la Elisa. ¿Elisa? Elsa. Elsa. Como la Fíjate lo que de. mantiene, Como lo la puedo entender. de. Como la Frozen. Como la Frozen. Y como le tenía ganas, pues dice, este es mi momento, te voy a partir la cara porque todo esto es culpa tuya, porque X. Y mientras tanto, nuestro querido hombre lobo, pues sigue repartiendo palos. No queda nadie, aparentemente no queda nadie. Y se le gira a ella. Y ahí tenemos el momento romántico de Que me King sobra Kong. totalmente, ya te lo digo. Momento King Kong. Vale, sí. Te reconozco, sé quién eres. Hasta luego. Y se va. Luego resulta que Verusa, Verun, Venusa. Verusa. Verusa no estaba muerta, Estaba de parranda. estaba descansando la vista. Y hija de puta, te voy a matar. De hecho, la tiene a punto, pero aparece nuestro más querido Ted, nuestro amigo Manthing, el hombre cosa. Sí. Cae del techo, pues porque es el también, aparte de ser un monstruo, tiene el don de la oportunidad. Sí. Tiene ese regalo. Cae del techo, la mata y todos felices. Pero la mata, o sea, sí, o sea, la mata porque tiene el de eso, pero es que no tiene ningún sentido que haya La aparecido. desintegra. Sí, Sí, como no tiene porque ningún su. sentido que aparezca. A ver, porque él es profesor en bioquímica, entonces sabe desintegrar Sí. cosas. Pero que yo sepa, pues el doctorado de bioquímica no te da el poder de aparecer cuanto más lo necesites. Eso solamente lo hace un mago. Eso solo lo hace un mago. Curiosamente. Que Curiosamente. no llega tarde ni a tiempo. O sea, no sé, no llega nunca Sí. tarde ni Nunca llega pronto. tarde, sino cuando se le precisa. Cuando se le precisa. Pues por lo visto, este señor es un Valar. ¿Es Es un un. Valar? Sí, es un Valar. Es un Valar. Espera, un Valar no, un Maiar. Es un Maya. Es un Maya. Que por cierto, al final de. No sé si alguien ha visto aquí los Anillos de Poder. Pero al final me gustó mucho. ¿Tú lo has visto al final, Kike? La estoy viendo. No me ¿No está has visto? gustando nada, tío. Difícil de digerir, no te voy a negar. Pero tiene momentos que a mí por los que merece la pena ver. Me he visto House of Dragon, que menos el último capítulo, me ha gustado. Ay, el último capítulo. Es que, o sea, bueno, voy a decir la verdad. No es que no me haya gustado, me ha gustado, simplemente no esperaba que se fuera el último capítulo. Y ha sido en plan, y te lo cortamos aquí. Y ahora espera 2 años. Sí, Porque eso no me claro, gusta. tío. No sé, ha sido. Solán de Cabras, patrocínanos. Acuarel Acuarel también me gusta, pero la solo de Padre Jara. la de Jaras. La La de de Abetxo no Jara, me te gusta a gusta, ti. es así. La del otro manantial no me gusta. El caso. Cae del cielo este señor, la desintegra. Aparece el mayordomo. Mi señora, yo te sirvo a ti. ¿Qué quieres que haga? Pues empieza limpiando esta mierda. Además, literal, ¿eh? Y le dice, empieza limpiando esta mierda. La tía con todo su potorro se sienta en el sillón y empieza el color. Cosa que esas cosas me encantan, me parecen tonterías, pero me gusta mucho las transiciones que hacen de blanco y negro a color cuando están bien hechas. Porque no me acuerdo también que hay otra película. ¿Qué película también en blanco y Bueno, negro tiene? en WandaVision lo hacen. En WandaVision, por ejemplo, no me gusta. ¿No te gustó? He de reconocer que la transición que hace no me gusta. Porque es magia. Claro que es lógico y va con el Con tono. el personaje. Pero no es de mis favoritas. Luego, no sé, el Mago de Oz, pues. El Mago de Oz también lo hace muy bien. Chuli. Hombre, tú piensas que esta película está inspirada en los años 30 y 40. O sea, está inspirada en el cine de los años 30 y 40 de terror.
Sí, Y es una película de que ciencia esto ficción. está hecho, eso es una mitad camino entre película especial de Navidad de Disney Esto es Halloween, esto es especial de Halloween puro y y duro. especial de terror de tal. Entonces les ha salido esto. Que a mí Pues mira. me parece, o sea, me parece atrevido, porque es un proyecto atrevido. Me sabe mal que va a sacar malos números dentro de lo que ellos esperen. Mira, yo creo que ahora mismo, tal y como lo han hecho y como lo han sacado, les sudan los números por completísimo. Sí, tú quieres, o sea, yo, o sea, quiero pensar que sí, porque este proyecto es un proyecto que puede gustar un montón, pero claro, si al final Disney se mueve No le por han números, dado que es lo normal, propaganda ninguna. ninguna, o sea, es lo que nos hemos quejado hace Cero. un rato, o sea, Parte cero. y De que hecho. la cinta, me parece tan feo llamarlo la cinta, la producción está muy guay, tío. Está muy guay. A mí me parece que está muy bien hecha. En Rotten Tomatoes tiene muy buena puntuación, pero claro. Claro, pero es que ahí no sale el maricón en la película. Entonces, quiera o no, eso. Eso ayuda, ¿no? Eso puntúa a positivo. Iba a decir, me parece bien, pero no me parece bien. No me parece nada bien. Bueno. Y No, ahí. la verdad es que me gusta mucho cómo discurre, porque me parece que no es nada aburrida, no es nada forzada, porque hemos tenido finales de temporadas Muchísimo peores. mucho peores que eso. Mucho, o sea, digo finales de temporadas porque al fin y al cabo casi que han durado lo mismo. Sí, esto es Y como. O sea, esto dura una hora y She-Hulk con 9 capítulos son 4, ¿sabes? No llega. La 4, 4 y media. serie que no nombramos Pues por ahí estará. O sea, eran 6 capítulos de 20 minutos, ¿no? ha dicho menos con muchísimo más Con el presupuesto triple de tiempo, casi. y presupuesto. De presupuesto no lo sé, ¿eh? O sea, quiero pensar que esa ha tenido poco presupuesto. Mira, ya en publicidad tenía más No, presupuesto no, que eso por supuesto, eso por supuesto. ya, Eso sí, ya, ya eso sí. partimos de ahí. Eso sí, en presupuesto, eso sí. Y en los actores que seguramente tendrán más caché que esto. Hombre, sí. Gael. O sea, Gael García Bernal nos gusta a nosotros Es porque somos hispanos. mexicano. Claro, Claro. nos gusta a nosotros porque es hispano. Y porque es de esta horneada de. Seguro que en su contrato ya ponía que tenía que tener que pintar el set y esas cosas. Que le gusta mucho a los americanos contratar mexicanos para. Para segar el césped, ¿sabes? Este nueva, bueno, nueva, esta remesa de actores latinos que están impartiendo cátedra ahora mismo en Hollywood, pues tenemos A Tenoch, Diego Luna, Tenoch Huerta, a Oscar Isaac, que al fin y al Oscar cabo. Isaac, ¿sabes? Entonces, quieras que no, están teniendo un renombre, ¿sabes? Están teniendo una cuota de pantalla que coño, están apareciendo en las grandes producciones de ahora, ¿sabes? Con mayor o menor importancia dentro de las cintas, pero hombre, ¿sabes? No, Y no, ya. no nos podemos quejar. Y al fin y al cabo todo esto venía para decir que la película está muy bien hilada, nos atraganta, son 55 minutos, pero en 55 minutos se te puede atragantar perfectamente. Sí. El desarrollo me parece Y lógico. que además es rápida, tío. O sea, en la película o sea, en la película, sí, la película. Es fluida. Es muy fluida, tío. Todo el rato están pasando cosas. No tienes mucho diálogo. Porque tienes muchísimo diálogo. Que luego es lo que hace que, digamos, hoy en día nos parezca que al haber más diálogo y menos acción, como que pasan menos cosas en la trama. Pero el diálogo ayuda a que avance la trama, ¿sabes? No es un diálogo vacío en plan, tengo que hablarte. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Yo, desde luego, si fuese profesor de películas, Sí, diría, peliculólogo. peliculólogo, diría, pondría esta película, por ejemplo, porque la introducción, nueve desenlace, lo lleva muy bien. O sea, me ha gustado mucho la peli. O sea, ya te digo. Madre mía, la que está liando mi madre en la cocina. No sé si lo estáis oyendo, pero.
Sí, se escucha. Sí, la que está Y es liado que iba. estamos en época de vendimia y hay que Joder. zapatear bien la uva. Joder. Está Joder. exprimiendo la naranja al antiguo Santa, como usted. Pues, o sea, nosotros os recomendamos desde aquí siempre que veáis este tipo de productos. Ya sabéis que son, lo decimos siempre. Es clasificación más 18 esta película, porque hay bastante sangre, me parece. Y que tiene como elementos de miedo, pero al ser en blanco y negro, creo que al final quedó en. La dejaron colar como en plan más 14 o más 16, una cosa de estas, ¿sabes? Creo que más 16. También te digo que yo creo que Disney no va a hacer película. O sea, es No que es su target. estando Daredevil también ahí, no sé qué va a pasar. Porque Daredevil y Blade, o sea, Blade. no, a mí Deadpool no es de Disney. No está dentro. Igual que Morbius tampoco, es de Sony. He de reconocer que me quedé durmiendo en el final de Morbius. Los últimos 20 minutos no tienen ningún puto sentido. Y he de decir que no lo estoy echando en falta a día de hoy. Sí. O sea, a ver, lo he hecho en falta porque por el actor que es y por el reparto que tiene Morbius. Porque Matt ¿Ya le leto? No, Jared Leto sí, el otro, el que sale ahora en Juego de Tronos. Matt Smith. Sí, ahí va donde. Ahora. Daemon Targaryen. Daemon Targaryen. Hombre. O sea, ha saltado. Antes era el Doctor Who. Y ahora es Daemon Targaryen, ¿sabes? No quiero decir que se le conozca más ahora por Daemon Targaryen que por Doctor Who. Y Pero a lo también mejor por volumen de personas sí. para mí era el príncipe Felipe. Porque era el príncipe. ¿Hace de Príncipe Felipe? En The Crown. Es que The Crown no lo he visto, tío. He de Creo. decir. He de decir que he intentado ver Downton Abbey, The Crown, y si es así, no puedo, tío. O sea, es que. Mira, a mí es que hay una temática que para mí es igual que para ti es la Navidad, para mí es la corona británica. Da igual la época. Si es de la corona británica, me gusta. Sí, yo luego, o sea, veo los report, o sea, las críticas que hacen Jess y Estrella, que son hiper mega fans de toda esa temática. Y me encanta, o sea, leo los artículos y digo, joder, cómo molan, ¿sabes? Me apetece verlo. Pero luego me da una pereza, o sea, la última esta que el príncipe era un actor negro, ¿cómo se llamaba? Dios. ¿Cómo? Sí. A mí me recordaba a la serie de los Tudor, pero no es un. ¿Cómo? Espérate, ¿es The Crown? No, es The Crown. ¿Dónde están los repart protagonistas? ¿Pero de qué me estás hablando? De una serie de estas que hablan de la realeza, que él es el actor principal es negro, que sale en. Los Bridgerton, eso no Los tiene nada que ver. Bridgestone, correcto. Eso no tiene nada que ver con Pero la es de ese realeza. estilo, tío. Para mí es del mismo estilo. Es para nada, o sea, yo te estoy ¿No? hablando de historia. Yo te estoy hablando de historia. Ah, de historia. Es que, tío, o sea, mira, Eso la es una única. comedia victoriana o un Sí, romance o victoriano. sea, es que para mí, o sea. Voy a echarme mucha mierda encima. Para mí es todo lo mismo, ¿vale? O sea, yo. Y te estoy hablando de historia. Sí, vale. La historia es historia. Creo que Aparte, las yo te únicas estoy que hablando. consigo aguantar son las de Jane Austen, tío. Orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio. O sea, me flipas, ¿vale? Es que eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Ya, pero para mí van en el. O sea, en mi mente van en el mismo saco, tío. O sea, yo te estoy hablando la reina Isabel I, yo te estoy hablando de la reina Victoria, te estoy hablando de los Tudor, Enrique VIII, te estoy hablando del discurso del rey. Vale. Claro, pues yo te estoy hablando de todo lo que es la línea de sucesión de la corona británica. Vale, O vale, sea, vale, no vale. solamente época victoriana. Vale. Claro, yo te hablo de todo. A mí sí es Inglaterra monárquica, me gusta. Lady no hizo nada mal. Fíjate, la época moderna ya me cuesta más trabajo porque lo tengo más reciente, ¿sabes? Claro. No. Pero Catalina, la reina. ¿Cuál es la primera? Sí. La de Isabel II. Sí. No. No, Isabel Es II es la que se ha mochado ahora. las hermanas Bolena.
Es una película también que me gusta mucho. Y la serie también tuvo mucho, ¿no? Los Tudor. Los Tudor tuvo mucho que, ¿no? Sí. Porque a Ana Bolena la interpretó una chica negra, era en esa. No. Ya te estás mezclando otra vez que han hecho otra serie de las hermanas Bolena. Pero esa no es histórica. Ah, No me lo está respetando. vaya. Por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, ¿de qué hablamos la semana que viene? Tú que tienes el guión por ahí. La semana que viene tengo que abrirlo porque me pillas con las bragas en la mano. Porque la semana Uy. que viene estamos a Pausa dramática. día 9. La semana que viene hay temática libre. Así que podemos hablar de lo que tú quieras. Podemos hablar de Juego de Tronos. Podemos Uy, hablar de me los Anillos del encantaría que Poder. habláramos. O sea, sí, me apetece hablar de House of Dragon. Me parece muy Hablo, bien. Me intento parece hablar muy con bien. Marta, porque a Marta creo que le ha gustado mucho la serie, o con Jesse, que se vengan. Chupi, me parece estupendo. Que se vengan a hablar de House of Dragon. Y un día de esto también podemos. Vale, Wakanda Forever, que se estrena el día Ya, 11, pero me parece. esa tenemos noticias sobre nuestras cosas. Entonces, esa yo propongo que la veamos, hablemos de ella el 23. Claro, yo la tengo apuntada el 23. Vale. Claro, pero es que lo que estoy viendo es que se estrena el día 11 y tenemos que estar esquivando cosas hasta la semana siguiente. Sí. Una semana. Tenemos que estar una semana esquivando cosas. Pues nada. O sea, también os vamos a dar tiempo a vosotros para que os la veáis, ¿vale? Por si no podéis ir a verla en el Sí, mismísimo estreno. sobre todo es por eso. Sobre todo, No, no, no es por nada más. no es por No es nosotros, por dices tú. nosotros. Es por vosotros. Vale, ¿Por pues mi qué? plan llega hasta aquí. Vale, pues iremos. Anillos de poder estaban pendientes. Anillos de poder, que necesito acabármela. Me está costando porque se me está haciendo un poquito larga. Juego de Tronos. Densa ella. También. Ella me está gustando muy poco, ¿eh? Mira, yo le he cogido cariño, no te lo voy a negar. Pero cuando lo empecé dije, no, esa no es Galadriel. No, es que, o sea, llevo yo tres capítulos. Mira, hay una cosa que me encanta que sale en el último episodio. Llegaré. Dime el qué es, pero Que ya llegaré. es que no te lo voy a decir. Vale. Pero si Vale. quieres, te lo. No. Sí, dímelo, sí, a mí me da igual. Vale. En la Comunidad del Anillo, ¿Sí? cuando Frodo le ofrece el anillo y ya se transforma diciendo una reina. No. Bueno, pues eso lo dicen en la serie. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. No una reina. Ay, ¿cómo dice? La estoy buscando. Sino poderosa y temida o algo así. Y me gusta. Y bueno, volviendo al planning, también podemos hablar de las últimas novedades que se acercan. El tráiler, tuvimos ahí el otro día el tráiler de Quantum Mania. Uy, Tenemos el tráiler de Quantum Mania, que también parece ser que podemos sacar chicha porque ya tenemos ahí a nuestro querido Kang. Tenemos. que me ha gustado mucho cómo han hecho, cómo han adaptado el disfraz, o sea, el traje de Khan, porque Khan en los cómics Es azul. es dificilillo de ver. Es difícil, además. Voy a buscarlo porque fíjate que no lo tengo presente. ¿Acá? Sí, en la película, en el trailer de Quantumanía. La foto que te pasé el otro día, creo. Ah, ahora lo tengo. Sí, la verdad es que. Vale, está muy bien traído porque son los LEDs azules que hacen que él sea azul. Claro. Qué Como gente maldita, ¿eh? llevaba como una especie de. Le han hecho como si fuera una escafandra lo tal. Y lo han hecho así. Mira, me gusta mucho también la forma de modernizar tema de vestuario y poderes, por así decirlo. Claro, tío, o sea, es que, o sea, Porque lo el otro hablamos día, siempre. sí, el otro día hablando, o sea, viendo con mi madre Spider-Man, Far From Home, el rollo de misterio está muy bien adaptado a lo que es el siglo XXI. Claro, tío. Y está muy chulo, porque te pone a pensarlo, o sea, te pone a pensar en ello, es en plan. Hay que pensarlo bien para hacerlo bien. Y está muy bien pensado. Hablando de un poquito de todo, de Spiderman y tal, el viernes estuve leyéndome un What If, ¿vale?
que es paralelo a la historia de Peter Parker que conocemos nosotros, pero en vez de ser Peter Parker el que se transforma en Spider-Man, es Flash Thompson, ¿vale? Sí. Y la historia ocurre lo mismo, se hace luchador de tal, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Solo que, bueno, os lo cuento la historia, ¿vale? O sea, es lo Sí, mismo claro. hasta que en un combate, ¿vale? Uno de sus primeros combates se enfrenta al buitre, ¿vale? Y están peleando en las alturas y llega el buitre y lo tira al vacío y se muere porque en vez de ser Peter Parker el que se transforma en Spider-Man, que es un cerebrito. Es Flash Thompson, que no es tan listo, no llega a desarrollar los lanzatelarañas, no sabe cogerse a ningún lado y se muere aplastado. Y Claro. me pareció una forma de acabar el What If muy, muy, muy graciosa. Lo siento, muy graciosa, ¿sabes? Es en plan. Eso te pasa por ser tonto. Eso te pasa. O sea, lo que nosotros concebimos como realidad es. O sea. O Casualidad. universo o casuística es porque se han dado un montón de micro Casualidades. casualidades cósmicas que hacen que la vida siga y que si se varía un poquito la gravedad pues moriríamos para arriba o para abajo y me pareció como un final de What If que dije joder, me quedé en plan Pues sí. joder, 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 pues sí, ¿sabes? Yo qué sé. Además, ves al vigilante cómo te lo va explicando al final, como si fuera en la serie, y es en plan, y aquí en vez de ser Peter Parker es Flash Thompson, no llegó a desarrollar los lanzatelarañas, y hace... Y me pareció muy gracioso. O sea, si tenéis tiempo, que sé que mucha gente no, los What If así sueltos son fáciles de conseguir y son muy baratitos. Y no voy a decir que hay sitios donde los puedes ver. De forma fraudulenta. De forma no oficial. Sí. Mira, pues yo me estoy leyendo La Inmortal Patrulla X y me está gustando muchísimo. Es que es un pedazo de... No, pues es que es, o sea, la primera vez que me leo un cómic actual. De hecho, va a ser el último en octubre, que no lo tengo, tengo que ir a por Iba a él. decir, tío, creo que sacaban el último, o sea, el último número, o sea, no sé si el último número de la tirada, pero lo sacaban hace un par de Y ahora en semanas. diciembre sacan el siguiente. Y la verdad es que la trama está siendo muy interesante. No tiene nada que ver con nada de esto del UCM, ¿vale? Pero hay mucha, mucha chicha. Y me está gustando mucho. Lo que Yo pasa es que estoy ya estoy esperando, metiendo tío, en. que Marvel se decida, o sea, tanto Marvel como DC, a sacar una plataforma, tío, de pago, igual que tienes Disney Plus, pero donde puedas leer cómics, tío. Marvel la tiene, ¿eh? Pero lo que tienen dentro es Es que ya no lo sé. un poquito, ¿sabes? Un poquito. Eso ya no lo sé. Yo sé que estuve planteándomelo. Además creo que son 15 pavos, ¿no? O... Pero era muy caro. Eran, o sea, creo que la de Marvel es bastante caro. Y lo que hay dentro. Básicamente porque los cómics que yo me voy a leer me los puedo comprar por 3 pavos. Sí. Y salgo, o sea, es algo ganando económicamente. Sí. Y ya creo que esto lo sacaron hace un año. Y cuando lo estuvimos sacando, que había como un par de días gratis para mirarlo. Yo creo que cuando lo miré, lo que había dentro no era nada que no Claro. tuviera ya en la estantería. ¿Sabes? No era nada que tuviera ya en la estantería. Es que, tío, si es que ahora, hasta ahora, Carrefour, tío, te vende cómics que están bastante bien, tío. Pues ya Yo, o digo yo que sea. los primeros aquí eran puta basura. No, mira, yo voy a alargarme hasta aquí porque. Ya te digo, o sea, el que tengo ahora, que me estoy leyendo ahora, es Spider-Man contra Misterio. Y es que está guay, o sea, está bien editado y. ¿Sabes? Tiene cosas que están guays muy dentro. Mira, o sea, no hay portada que pueda superar esto. ¿Dónde está? Se me cae. Está muy bien editado. O Y sea, ahora son mismo colección de Marvel batallas. Es no que. puede superar esto. Porque Es aparte que sale. eso es. Es que salen mis niños. Sale Sunspot. Mi niño y mi niña. Y Tormenta, ¿sabes? Sunspot, Tormenta, Tormenta, Magneto. Ororo y Sunspot. Esta me está gustando muchísimo. Aparte, son dos cómics en uno, porque están contando la historia en Krakoa
lo que está pasando con la patrulla X, más aparte, lo que está pasando en Marte, con Tormenta, Magneto Sunspot, ¿no? y Roberto, sí. Y me está mucho. Ya os decimos que nosotros siempre abogamos por que compréis material original, porque Porque está chulo tenerlo. A mí personalmente los físicos me gustan mucho. sí. Ah, yo ya te digo, o sea, soy mucho de leer y aunque el ebook me parece muy práctico, sobre todo cuando viajas, pero sigo siendo un señor mayor nostálgico del papel. Finito, de piel fina. Soy un señor mayor. ¿Qué se le va a hacer? Soy un señor mayor. Pues bueno, yo creo que por hoy tenemos suficiente para hablar de. Aquí vamos a estar casi más hablando de hacer más el largo el capítulo de lo que era Si es Werewolf by que, Night. Si es que ha claro. sido muy cortito. Volvemos a decirlo, es algo al que le han hecho poca publicidad. Es algo que nosotros recomendamos porque a mí personalmente me ha gustado mucho. Sé que Es algo Alfonso también también. que, independiente de todo el UCM, podéis verlo cuando salga del Pepe. Sí, o sea, esto lo podéis ver de aquí un año y os seguirá gustando igual. O sea, y os seguirá aportando, bueno, no sé si lo mismo, porque supongo que cuando esto empiece a conectar con más cosas, pues siempre parece que atrae más, pero. A mí me ha gustado mucho. Además, muy ligerito, es un blanco y negro que está muy bien hecho. No es el típico producto de Disney, ¿vale? En ninguno de los aspectos. En ninguno de los aspectos. Y yo creo que os puede gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, señor. La semana que viene hablaremos un poquito de House of Dragon. Intentaremos que se vengan Marta, Jess o quien quiera venirse, porque House of Dragon pues siempre mola de hablar. Y aunque no hablemos de todos los capítulos, al menos un poquito de ponernos in context. Hombre, yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente como ¿Sí? para hablar de todo. Bueno, Tú pues. piensas que terminó la semana pasada, no la anterior. Claro, hace 2 semanas, pero yo qué sé. O sea, como es una. Es que han sacado muchas series a la vez, tío. O sea. Mira, yo y estaba estresado y ahora estoy huérfano. Porque llevaba 5 series en danza Es y que me ahora ha no veo pasado lo mismo. una. Es que me ha pasado lo mismo. Que encima sale los miércoles, que es el cuento de la criada. Ah, estás viendo ya. ¿Es la última temporada del Cuento de la Criada? Es la actual. Pero me refiero, ¿es la última que van a sacar? No lo creo. No tiene pinta. Pues también lleva un montón de temporadas, ¿no? 7 u 8 por ahí. Pues no te creas, ¿eh? Lo que pasa es que ¿No? hubo un par con el parón de la pandemia, hicieron, a lo mejor tuvieron 2 años, 3 para sacarla. Pero el cuento de la criada, yo creo que son, es que te diría 5, pero Es que te diría que no son creo. 5, sí, temporadas 5, 56 capítulos, pero 5 temporadas. Pues no sé por qué cuando empezó esto a emitirse, esto empezó a emitirse hace un montón, ¿no? Sí, papá, empezó hace mucho tiempo. Ah, claro, es que la serie como que la cancelaron y luego la renovaron, tío. Hablando de cancelaciones, Fate, la saga de las Winx, caput. Eso lo he visto en Twitter hoy. ¿Por qué la No han el número. cancelado? ¿Por audiencia o por? No, audiencia Yo no, creo porque que lo estabais audiencia. viendo, ¿no? O sea, había mucha gente que lo estabais siguiendo. Yo no la he seguido, no te voy a engañar, que no la he visto la segunda temporada. Vi la primera y dije, Ah, ah, pues mira. o sea, yo la primera temporada la vi. Y me gustó. Bueno. Pero sí que es cierto que he visto que mucha gente ha dicho que la segunda era. Yo la segunda no he visto nada. Era una mierda. Con purpurina, pero una mierda. No sé, a mí la temática de la primera me pareció entretenida. Yo Sí. no vi a las Winx en animación, pero Estaba graciosa. estaba bien. O sea, la serie de live action me gustó. O sea, me gustó. La vi. Sé que eso. Pues bueno, chiquitos, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y gracias por venir otro miércoles más a estar con nosotros un ratito. Muchas gracias por todo. Despídete, Alfonso, y vamos cerrando. Pues muchas gracias por venir a asistir y sobre todo por escucharnos. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.